Feliz porque tenemos aquí el calentador, literal. Hace frío. Hace mucho frío afuera. 15 grados. No es cierto, estamos a 15. Estamos a 15. ¿Es en serio? Sí. No se siente 15. Hace frío. Decidí grabar el de semanas de outfits, nada más porque me vestí bien ahorita, pero voy a regresar a mi casa y me voy a poner pijama después de esto, la verdad. Ya tengo mi INE. Mi carrito está lleno de hielo. Vengo a platicar sobre cómo es que aprendí a vestirme. Porque según yo, no digo que me vista como que muy wow, te vistes bien padre. Creo que me he visto muy equis. Creo que podría decir que sí hubo un gran cambio en mi forma de vestir. Porque antes, cuando era adolescente, recién estaban como que las camisas de Bershka con un dibujo gigante y una frase y así. Entonces esas eran las camisas que yo usaba, las blusas que yo usaba, junto a unos pantalones, y me quedaban muy...
y me quedaban muy grandes. Entonces como que no tenía una manera de vestirme, creo que solamente me vestía con las cosas que me gustaban y ya después como que pues empezaron a ser más usadas las redes sociales y más gente como que se empezaba a ser famosa porque se vestía muy padre o como que daban tips de cómo vestirse. Entonces a la larga aprendes a querer, a buscar a vestirte bien bien y creo que eso fue una de las razones de por qué cambió mucho mi forma de vestirme. O sea, una de las razones de por qué aprendí a vestirme bien. Tengo mucha inspiración, o sea, para comprar ropa necesito inspiración de personas. Yo siempre tengo una carpeta en Instagram de que literalmente inspo de outfit y voy a comprarme ropa y busco, o sea, veo mi inspiración y digo, ok, quiero estos pantalones o quiero estos zapatos o quiero así, asa. Y cabe recalcar esto primero y más que nada es la manera en la que yo me he visto ahorita no es la manera en la que yo quisiese vestirme, o sea, pero voy a poner aquí como que muchas imágenes de referencias de el tipo de ropa que me gusta. Son muy diferentes entre sí, creo que hay mucha ropa que me gusta, pero no me sentiría cómoda usándolo, o sea, en mi cuerpo. Me gusta verlo. Soy una persona que se basa mucho en la comodidad. O sea, toda mi vida, desde niña, siempre me ha gustado la ropa que es grande. O sea, siempre me ha gustado la ropa oversize. No me gustan las blusas pegadas porque siento que me ahogo, siento que me asfixian. Empecé a comprarme ropa de colores básicos. O sea, como que toda mi ropa es negra, toda mi ropa es blanca y creo que con eso aprendes a combinarlo y hacerlo diferente. Agarro muchas camisas básicas con colores básicos, neutros, que son como que los que siempre tienes que tener. Entonces como que me empecé a ir por ahí. Pero me gusta tener siempre algo como que medio holgadito, suelto, grande, oversized. Eso que también se hizo de moda hace unos meses, que era de que top apretado y pantalón flojo o pantalón apretado y top flojo, oversized, no sé cómo era, pero así empecé. Luego ya después me pasé al lado de los colores que me quedan. Y yo sé que hay mucha gente que hace análisis de color, de qué colores te quedan. Y yo al inicio creía que me quedaban bien bien los colores fríos y luego me di cuenta que no me quedan bien los colores fríos y me quedan los colores cálidos. Entonces no soy una persona experta y no soy una persona que se dedica a eso porque hay gente que sí lo estudia, pero puedo decir que yo creo que sería uno de colores de otoño porque siento que mi cara se ve más iluminada con colores así. Y no es un otoño claro, es como un otoño fuerte y poquito oscuro, o sea, una nadita oscuro, pero como que colores muy fuertes, no vivos, chillantes, pero fuertes. Sí, no sé, siento que esos son los colores que me quedan. Probablemente estoy mal, probablemente sea otro tono, pero esos son los colores con los que me siento muy cómoda. Por eso últimamente he usado más como que colores cafecitos o terracota o como que un naranjito así quemadito y así. O sea, me di cuenta de los colores que me quedaban porque también, o sea, yo me compraba las cosas que quería. O sea, no me ponía a ver de que me queda bien ese color, me queda bien la blusa. No, era de que me gusta esto, me lo voy a comprar, me lo voy a poner y ya. Pero sí me di cuenta que ya después con diferentes prendas me doy cuenta que en unas me veo con una cara más iluminada y con otras se ve como que un poquito más opaca, así como que caidita. Y digo, ok, pues siento que si me veo como que más viva con este color, pues me inclino a este color. Entonces sí, también fue el estarme checando yo misma qué colores me gustaban más o qué colores me hacían sentir mejor. Y siento que me gusta mucho la ropa urbana japonés. Tristemente es un tipo de ropa que no se encuentra aquí. Entonces por eso yo siempre he dicho que si tuviera mucho dinero para comprarme ropa, me vestiría de una forma completamente diferente a la que me he visto ahorita. Pero ahorita tengo que trabajar con lo que hay. No tengo libertad financiera. Antes era más difícil buscar ideas o buscar como el estilo y todo eso. Y ahorita es más fácil porque hay más acceso al internet. O sea, puedes entrar en Pinterest y buscar ideas de ropa y vas a encontrar que hay una estética, hay un nombre para ese tipo de ropa y sacas más y más ideas de outfits. Entonces siento que puedes ver un outfit y la manera en la que yo apliqué para buscar la ropa que a mí me gusta ahorita es de que me voy a sentir cómoda con esta ropa, me voy a sentir cómoda usando esto si lo tengo puesto ahorita. Si es un sí, entonces es algo que puedo usar. Si es un no, pero me gusta mucho, bueno, pues son referencias que yo puedo usar y tratar de adaptarlo a la manera en la que me sienta más cómoda. Que hay outfits que me gustan, pero yo los veo y digo, no sé si me sienta cómodo con ellas. Pero digo, ok, ¿qué puedo hacer para apropiarlo y hacerme sentir cómoda en él?
o en ese outfit. Entonces es como que más o menos lo que yo hago. No soy una persona que se vista muy inspiracionalmente o muy guau. O sea, la verdad es que hay mucha gente que se viste muy padre y me gusta mucho verlas. Y me da muchas ganas de decirles, güey, ¿dónde compras tu ropa? Yo quiero saber. O sea, ¿de dónde sacas todo eso? Yo quiero saber. Siento que el estilo que a mí me gusta es muy padre, pero no encuentro la ropa aquí. Pero bueno, creo que ya es todo. Pueden poner aportaciones, o pueden poner consejos, o pueden poner lo que quieran. Pero ya es todo, pero sí.